Muy buenas noches para todos. Nos encanta tenerlos aquí. Estábamos teniendo esta presentación de la Universidad ICESI y pues bueno, espero que todos nos disfrutemos la noche hoy. Hemos dado un espaciecito para que entren otras personas que sabemos que están en camino de conectarnos, pero bueno, mientras tanto, yo tengo un papel y es un papel supremamente importante. Mi nombre es Carolina Zuluaga. Vamos a estar aquí esta noche, el día de hoy, un ratico nomás con ustedes, pero pues antes quiero presentarles quién nos va a acompañar. Entonces, pues bueno, quiero saber si nos están escuchando bien. Aquí están mis tres amigas conectadas, las veo perfectamente, pero quiero saber si todas las personitas que están, ok, nos están escuchando perfectamente, ok. Bueno, pues les damos la bienvenida a este súper conversatorio el día de hoy. Realmente lo que vamos a hacer es conversar, es un conversatorio entre amigas de liderazgo femenino. Yo me compro una frase que me dijeron hace más o menos como 3 años atrás. Yo creo que me la dijeron, me la compré y me encanta, y es que me enseñaron que se trabaja mucho más fácil con amigos, y a eso me he dedicado desde que conocí hasta personitas, incluso hoy la voy a presentar. Entonces, hoy no me acompañan simplemente unas profesoras, me acompañan unas amigas y tengo el placer de presentarlas a cada una de ellas antes de que empecemos a hablar de este mundo tan espectacular del liderazgo. Entonces, tengo el placer, vuelvo y repito, de presentarles. Nos acompañan hoy Mónica Escobar. Mónica Escobar es una tremenda coach, es conferencista internacional, escritora, docente de las mejores universidades del país y tremenda empresaria, y como les decía, además una gran amiga que yo creo que a todas nos ha enseñado un montón. Nos acompaña también Sandra Opegui, formadora internacional de speaker, nos ha enseñado a muchísimas personas a comunicarnos mejor, a hablar, cómo nos cuesta todos los días mejorar ese tema de comunicarnos con las otras personas. Entonces nos enseña todos los días, nos corrige además muchísimo. Es escritora y una líder de alto nivel. Y les quiero presentar a Paola Ocampo, tremenda psicóloga, la encargada de asentarnos y de quitarnos esas locuras que a nosotras también nos atacan, y ella es la que nos jala el pelo, nos regaña y nos vuelve a encaminar. Tremenda líder también. Ha hecho un proceso súper lindo, y no solamente en ella, sino en las personas que tenemos el placer de tenerlas alrededor. Entonces, pues nada, nos encanta. Yo no me voy a extender porque para cada una les va a contar un pedacito de su historia, pero estar aquí entre amigas es algo muy especial para nosotras, porque simplemente esto no es una charla catedrática que les queramos venir a decir, sino que hace parte de algo que hemos vivido cada una de las cuatro en nuestras vidas, y queremos mostrarles con nuestra historia y nuestras experiencias cómo de verdad el liderazgo ha podido cambiar el resultado. Y no solamente el resultado como empleadas, porque pues la mayoría de aquí, muchas ya no somos empleadas, sino que impacta cada aspecto de nuestras vidas, como empleadas, como empresarias, como esposas, como padres, como madres, perdón, y en cada uno de los roles que tú estés viviendo hoy como mujer. Entonces, eso es lo que queremos contarles hoy, de cómo definitivamente ese liderazgo femenino impacta no solamente tu vida, y cuando decides tomar ese paso hacia adelante, impacta toda la gente y todos los roles que tienes alrededor. Entonces, te vamos a contar nuestra historia, vamos a hablar de nuestros retos, de cómo enfrentamos esos retos como líderes mujeres, y cómo definitivamente queremos y nos interesa muchísimo, y todos los días estamos buscando aprender para ir creciendo en esos diferentes ámbitos mencionados. Entonces, bienvenidas a todas. Nos encanta tenerlas aquí, nos encanta poder dejarles este ratico que vamos a estar juntas, y pues bueno, esto comienza ya. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Y yo quiero que iniciemos este conversatorio haciendo una pregunta aquí para todas ustedes. Y es de una forma muy sencilla y resumida esa historia de vida magnífica que cada una de ustedes tiene. ¿Cómo ha sido ese rol y cómo el liderazgo ha impactado sus vidas? ¿Quién quiere empezar? Para que les compartamos a todas estas personas. ¿Cómo el liderazgo ha impactado la vida de nosotras? ¿Quién quiere empezar? Y yo me quedo de última. Bueno,
Yo les quiero contar un poquito a partir de mi experiencia y mi formación académica, pues todo lo que tiene que ver con mi trabajo está orientado por el reconocimiento de las emociones. Entonces, antes que nada, o sea, la invitación realmente es a que entendamos que así como tenemos un componente racional, hay un componente emocional muy importante en la vida de cada uno de nosotros, que al final es lo que orienta nuestra conducta. Y ese reconocimiento y sí, de mí misma me permite a mí saber cuáles son esas habilidades que yo necesito desarrollar o necesito fortalecer. Y el liderazgo es una de ellas. Entonces, si yo a partir de mis emociones, de ese reconocimiento, de lo que siento, de cómo estoy integrando yo eso en mi vida, cómo lo estoy aceptando, ¿sí? Puedo involucrar el liderazgo como parte de mi vida. O sea, ya el liderazgo no es como algo que yo tengo que, a donde tengo que llegar, ¿sí? Desarrollando diferentes competencias, ¿no? Sino que ya hará parte de mí. Y esto es para todos, el liderazgo es determinante. O sea, tenemos que empezar buscando ese liderazgo en nuestra propia vida. Sandra, Sandrita, hola. Aquí hubo. Como mamá, ese liderazgo, ¿cómo ha impactado en tu vida desde ese rol de mamá? Bueno, pues ha sido todo un reto, porque para contándole aquí algo personal, pues realmente fue algo que llegó de forma inesperada, para lo cual no estaba preparada, pero es ahí donde sale ese liderazgo que uno ha venido construyendo. Yo creo que desde lo que recibió en su infancia, ese ejemplo de los padres, que uno poquito a poco va modelando todo aquello que en algún momento vio. Entonces yo ese liderazgo yo lo tengo muy marcado de mi papá y mi mamá, que desde siempre fueron personas muy proactivas, hacedores, hacían muchas cosas y no solamente eso, sino que también se preocupaban por ellos, por crecer personalmente, estuvieron vinculados en varias actividades comunitarias. Entonces todo eso yo lo fui copiando, digamos, desde muy chiquitica. Entonces, así fue en el colegio, así fue en la universidad, y el liderazgo tú lo vas viendo desde cosas muy pequeñas hasta cosas ya grandes que tú te ves ya liderando equipos a nivel internacional de más de 1.000 personas y puedes darte cuenta cómo a través de tu palabra, de tu voz, de tu comunicación, tú logras inspirar y demás. Y como mamá, el reto, pues ha sido eso, asumir algo para lo cual no estaba preparada. Pero ese liderazgo te hace pararte y decir, yo voy a hacer lo mejor posible para entregarle a este niño lo que él necesita y dejarle un ser extraordinario a la sociedad. Y cómo realmente educar a otra persona es educarnos a nosotros mismos primero por lo mismo. Porque así como yo copio un modelo de mis padres, pues estoy yo y está mi hijo que está copiando lo que somos nosotros como padres. Entonces ese rol de liderazgo de mamá es clave. Y no es la mamá que va y hace todo y va y le organiza las cositas y que todo se lo hace y que no lo permite ser, ¿no? Por el contrario, es yo te voy formando, pero también te voy entregando responsabilidades y también te lidero con una autoridad clara donde el niño pueda entender que todo en la vida tiene límites, que hay reglas, estructuras, y así poquito a poco ha sido ese liderazgo como mamá. Y siento que después de 7 años vamos bien y trabajando todos los días para hacer de esto una mejor tarea, por supuesto. Moni. Bueno, las saludo a todas. Gracias por estar acá. La verdad es un honor estar con todas estas mujeres bellísimas, sobre todo hablando del liderazgo. Y yo lo que quiero decirles es, si uno quiere crecer en la vida como yo siempre lo he querido, y sé que todas nosotras lo queremos, crecer, cada día ser mejor desde niña. Entonces, entendí que tenía que estudiar. Entendí que tenía que prepararme en unas habilidades especiales que inclusive no las enseñan muchas veces, ni en el colegio, a veces en la casa tampoco. Entonces, en mi vida, para poder ir creciendo cada vez más, pues tenía que ir aportando a mi conocimiento. Yo tuve un año muy, muy difícil. ¿Sí? De quiebra, labor, quiebra económica, me despidieron de un trabajo importante y terminé con mi pareja. Mire,
sea, yo estaba, ustedes no se imaginan. No sabía para dónde coger, pero yo lo único que hacía todos los días es levantarme y verme una conferencia de liderazgo. Y ustedes no se imaginan eso, lo que cambió aquí, que después significó en un mejor trabajo, en una mejor vida, inclusive en la parte económica. ¿Caro? Bueno, en mi caso fue algo tan mágico. La verdad es que si yo me pongo a pensar desde niña, el potencial que esa niña del pasado, Carolina, hace 42 años tenía de ser líder, era ninguno. Ninguno. O sea, no existía ninguna posibilidad. Yo no hablaba con nadie, tampoco me hablaba conmigo y era una niña llena de muchísimos miedos que no había ningún potencial. Por eso a mí cuando ahora la gente me dice... Claro, es que eso de que yo sea líder es muy complicado, es mentira. Y me sumo con lo que decía Moni, esa vaina se estudia, ¿sí? Y se estudia porque tú quieres estudiarlo, se estudia porque tú quieres cambiar. Mi vida se transformó 10 años atrás, nace mi hija Valentina, y cuando nace mi hija Valentina dice, a ver, yo quiero que esta niñita sea buena persona, yo quiero que esta niñita sea tremenda líder, y entendí que para que ella lo fuera tenía que serlo yo. Entonces ahí comienza ese proceso de transformación y a estudiar. Y yo creo que 10 años para acá, la Carolina que conozco hacia atrás, aunque la honro, me encanta y la valoro, pues simplemente me ayudó a convertirme en esta mujer que quiero ser con educación todo el tiempo. O sea, no he parado, durante 10 años no he parado, con una niña, vuelvo y repito, con cero potencial de liderazgo, pero que definitivamente decidió un día cambiar su vida y partirla en dos. ¿Quién fui? Y construir una identidad sobre esa persona que fui, sobre esa niña que fui, esa mujer que ella era y quién quiero ser para poder impactar a los demás. Simplemente el liderazgo es impacto. Tú decides cómo impactas, si positiva o negativamente a los demás. Yo decidí que la gente que estuviera alrededor mío estuviera impactada positivamente. Y desde ahí no he parado de estudiar. Esa es, en resumen, mi historia. Sandrita. Está silenciada, Sandris. Aparte del liderazgo que hemos tenido como, digamos, en la parte como mi rol como mamá, yo pienso que definitivamente el liderazgo impacta en todas las áreas de nuestra vida permanentemente. Cuando tú quieres buscar una mejor posición laboral, tú debes ser líder. O sea, ¿qué esperan las empresas y las organizaciones de uno? Que uno esté todo el tiempo en pro de gestionar, solucionar, resolver, y eso es lo que hace un líder permanentemente. Soluciona, resuelve, es proactivo, no está esperando que le digan qué tiene que hacer. Eso es lo que hace cuando uno tiene un negocio, cuando uno tiene una empresa, uno se organiza, uno planea, uno lidera su tiempo, uno lidera a las personas, las tiene que, o sea, llevarlas a un nivel de motivación, a un nivel de poderles proyectar una visión tan grande que esas personas se comprometan con un negocio que ni siquiera es de ellos, pero tú puedes tener ese poder de liderazgo tan influyente que tú logres hacer que las personas visionen de una manera que se comprometan mucho con tu empresa. Entonces, el liderazgo definitivamente repercute en todas las áreas, mamá, esposa, empresarias, absolutamente todo. Es que tenemos que seguir haciendo, como decíamos todas aquí, seguir educándonos y creciéndonos porque esto es algo de crecimiento. O sea, llega un momento en que tú ya aprendiste algo. Y si no sigues creciendo, hay una ley que dice la ley del tope. Si tú te quedas aquí estancada, pues ya no tienes más que aportarle al resto de las personas que son tus seguidores, que son las personas que trabajan contigo, etcétera. Entonces hay que seguir todos los días escalando, escalando. ¿Para qué? Para que tengas más herramientas para poderle aportar a otras personas. Y por supuesto, ese tipo de espacios son básicos para que eso se logre. Es poder uno adquirir herramientas, adquirir conocimientos y poder soportar todo aquello que tú estás haciendo con una, por ejemplo, con una entidad como la Universidad ICESI, una universidad que nos da a nosotros, una universidad de tanto prestigio, de tanto reconocimiento, que nos permite a nosotros poder decir, hey, estoy formándome en liderazgo femenino. No es lo mismo decir, yo soy una líder femenina, a tener un respaldo de la Universidad ICESI que te dice, hey, yo soy y he estudiado liderazgo femenino por la Universidad ICESI. Entonces, todo este tipo de cosas pues, son herramientas que nos permiten crecer y seguir desarrollándonos como personas y como mujeres. Moni, ¿cómo juega Gracias. el papel de liderazgo como mamá en tu vida? En tu vida. Bueno. No, desde el primer momento
ha jugado un papel muy, muy importante. Tengo una hija ya de 22 años, siempre estuve ahí presente con ella. Y el liderazgo es más que palabras, mujeres. El liderazgo es más que palabras, es con los hechos. Y la única forma de enseñar es con el ejemplo. Y como mamá, como me había preparado desde siempre y siempre lo sigo haciendo y todavía lo sigo haciendo. Entonces sabía que tenía que prepararme para mostrarle el camino a mi hija. Y puedo contarles que en estos días mi hija está en Australia, ¿no? Hace ya 9 meses se fue a estudiar. Ella estudió aquí en la universidad, se graduó y se fue. Ella siempre tuvo un sueño de irse para Japón. Y yo como líder digamos, de ella, siempre la impulsé. Siempre le dije, todo lo que tú tengas en la mente es porque tienes la capacidad de hacerlo. Y siempre le enseñé el camino para que ella lo pudiera hacer. Y ella tenía ese sueño, pero miren que también ese liderazgo no todo es fácil. Ella quiso meterse a una beca a Japón y no lo logró, no lo pudo hacer porque era muy pequeñita. Y a través del liderazgo que yo estaba ahí acompañándola a ella, también le enseñé que se puede sacar de esos momentos en donde creemos nosotros que no todo sale bien y cómo nosotros nos podemos ir preparando para poder alcanzar ese sueño que finalmente quiere. Y ahí estuve yo diciéndole a ella, no importa, vamos a seguir adelante tras ese sueño y vamos a prepararnos mejor. Y ahí fue que nació la parte de lo de Australia y salió lo de Australia a estudiar inglés y ahora ya ella sola, ya ella me dice, mami. Yo todos los días me preparo para alcanzar ese sueño que es ir a Japón. Y ya está, ahora pues se acaba de inscribir a una nueva carrera ahí en Australia, que ella es artista, pero lo que les quiero decir que uno como mamá y a mí como mamá me ha dado todas las herramientas del mundo. Y ella hoy en día me dice, mami, no es todo lo que tú me has dicho. Yo cómo no voy a poder triunfar si yo te veo a ti triunfando. ¿Cómo no voy a poder? ¿Cómo voy a decir yo que no se puede cuando tú siempre me has enseñado que yo sí puedo? Y es el ejemplo. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Pero yo también quiero preguntarles algo, porque es que de pronto muchas de ustedes han sido colaboradoras en una empresa, o sea, no, han tenido, así han sido empleadas en una empresa. Y Paola ha trabajado, vea, yo creo que ella ha trabajado como desde los 13 años, ella que conoce todas las empresas del mundo. Entonces Pao, yo quisiera, tú como psicóloga que eres, que nos cuentes desde tu experiencia, pero cómo has vivido ese liderazgo y la importancia de ese liderazgo en cada una, bueno, no en cada una de las empresas que has pasado, pero sí de manera generalizada. Sí, gracias, Moni. Y sí, es cierto, he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes escenarios organizacionales de diferentes empresas que se dedican a diferentes actividades económicas. Pero lo que quiero decirles es, desde el mismo liderazgo, fíjense, las características de un líder van encaminadas siempre al bienestar. Ustedes nunca van a encontrar un líder que esté fastidiado, molesto consigo mismo. O sea, son personas que generan una energía chévere, que el ambiente es chévere, y justamente es ahí donde se hace importante en esos contextos organizacionales, ¿sí? Ese buen ambiente que se pueda generar a partir de un liderazgo sano, esas relaciones interpersonales, esos vínculos que estamos construyendo con nuestros compañeros que al final se convierten en una familia. Porque fíjense que desde que salimos, o mejor, desde que llegamos a nuestro sitio de trabajo, pueden pasar desde 6, 8, quién sabe cuántas horas más, dependiendo de la actividad a la que nos dediquemos. Entonces, al final, ese círculo, ¿sí?, termina convirtiéndose en familia. Entonces, el impacto que yo he sentido desde el liderazgo a nivel de colaborador ha sido muy bonito, además, porque me he sentido partícipe también de generar culturas organizacionales, donde de alguna manera ya es una identidad propia de una empresa. Entonces, nada, el liderazgo tiene que ser inherente al ser humano, o sea, debe estar con nosotros. Aplica en Muy todas las bonito. cosas que hacemos en nuestra vida, Pau. Así es. Bueno, por acá habían colocado en el chat que las que quieran hacer preguntas, súper abierto para que los hagan y aprovechamos. Liliana nos dice, ¿cómo viven cada día ese liderazgo? Yo creo que eso es una pregunta para cada una de nosotras. En mi caso,
como les decía ahora, es un tema de aprendizaje de todos los días. Pero tú tienes que decidir cómo amanecer cada día. Entonces, yo, Carolina, volví mi vida algo así como un rito, porque definitivamente no es tan sencillo todos los días estar feliz y contento, aunque algunos tenemos la bendición de tener personas que nos levantan el ánimo. Yo tengo esa bendición, tenemos grupos, tenemos aquí un grupo preciso que nos dicen, venga, usted sí puede, es capaz, no sé qué, y eso ayuda un montón, pero todo el mundo no tiene ese beneficio. Yo en ese rito hago diferentes cosas. Lo primero es que cada mañana me levanto sonriendo todos los días antes de abrir los ojos sonrío. ¿Y por qué sonrío? Porque tú le estás diciendo a tu cabeza, vení, vas a tener un día bacano, ¿sí? Y vengas de lo que se venga, yo voy a estar feliz y la voy a pasar bien. Segundo, después agradezco, porque agradezco por lo que se me ocurra, por todo. Porque amanecí, porque puedo respirar, porque puedo ver, porque puedo hablar, porque tengo a mi esposo al lado, porque puedo levantar a mi hija, por lo que se me ocurra, agradezco. Después, en mi caso, soy totalmente creyente, creo en Dios, entonces hago una oración en ese momento por el día, por las bendiciones que vendrán, por mis clientes y por todo lo que va a pasar en el día, y me disfruto cada día, ¿sí? Entonces, ¿cómo vivo el liderazgo? Además que, como decía Mónica, aprovechamos cada minuto para escuchar podcasts, escuchar cosas que nos hagan aprender muchísimo más. Entonces, yo vivo hacia las afueras de la ciudad, entonces casi me demoro como una hora o media hora llegando a Cali, lo aprovecho, lo potencializo escuchando podcasts que aumenten aún más lo que necesito mejorar. Y es una vida de aprendizaje constante. Claro que también la paso rico, nosotros tenemos a familia, amigas, amigos, roles, somos empresarias, pero decidimos gozarnos cada día de la vida. Entonces, en mi caso, así vivo el liderazgo. Sandra, ¿cómo vives el liderazgo? Pues claro, mira que quería comentar aquí para responderte la pregunta, pero mira que aquí hay un comentario que dice, el liderazgo lo vivo en mi hogar y en mi trabajo, pero a veces se confunde con mandona. Y eso está muy relacionado a una habilidad muy importante del liderazgo y es la comunicación. Porque si te perciben como mandona es porque algo en la comunicación está fallando. Porque liderar, evidentemente, se trata de uno poder asignar funciones, responsabilidades, pero no solamente asignarlas, sino también uno ejecutarlas y que uno a través del ejemplo de lo que haga, las personas digan, yo también lo quiero hacer y lo voy a hacer mejor porque quiero, porque me nace, porque me inspira, porque siento que estaría bien hacerlo. Entonces, aquí en esta área, y para responder esa pregunta y para decirte a ti, pienso que nosotros tenemos que fortalecer para tener un liderazgo completo, que realmente impacte de una manera muy significativa, es desarrollar esta habilidad de la comunicación. Entonces, para no percibirte mandona, es de qué forma yo puedo decir lo mismo que estoy diciendo de una manera que sea asertiva y que la otra persona reciba el mensaje de la manera correcta y que el resultado que yo espero se haga. Entonces, para eso se necesitan habilidades de comunicación. Entonces, el liderazgo tiene una serie de aristas muy importantes que van a permitir que nosotros nos desenvolvamos bien en los diferentes roles en los que estamos nosotros interactuando y con las personas que nos estamos moviendo permanentemente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fortalecer la habilidad de la comunicación asertiva, de cómo yo quiero hablarle a alguien, cómo yo puedo empatizar, cómo yo puedo conectar emocionalmente, cómo yo puedo ponerme en los zapatos del otro. Mejor dicho, es una serie de cosas que están ligadas a esta área. Bueno, yo quiero compartir ahí cómo lo vivo yo de todos los días, ese liderazgo. Y también, nosotros como seres humanos tenemos tres niveles de liderazgo, muchachas. El primero es el personal, que es con nosotras mismas. El segundo es con nuestro entorno más cercano, que puede ser nuestra familia o nuestros amigos o nuestro círculo de colaboradores más cercanos, o sea, tu jefe, tu compañero. Y el tercer nivel es con la comunidad, ese nivel que te influencias a personas que de pronto tú ni siquiera conoces, ¿sí? Los tres son igual de importantes y todos los tres tienen retos que vienen contigo, pero sí hay una verdad y es como decía Caro, es que en la raíz está en ese primer nivel de liderazgo que es con nosotras mismas y es muy difícil muchachas, muy difícil porque nosotras como mujeres procrastinamos mucho, decimos vamos a empezar, vamos a ir a trotar, vamos a mejorar y después decimos es que no tenemos tiempo, es que el niño, es que la niña, es que el esposo, es que el trabajo y nos llenamos de es que. Entonces ahí
Yo, por ejemplo, que enseño liderazgo todos los días y que desde hace 20 años, yo pues debo de, para mí misma decirme, no hay es que valga. Para mí misma retarme todos los días a tener hábitos nuevos. Para mí misma decirme todos los días, tú sí puedes. Porque es muy fácil decir, pero cuando uno solito está en la casa, es un reto diferente. Y de verdad que yo todos los días trato de hacerlo lo mejor posible con mi vida para que la gente diga, ok, si ella pudo, yo también puedo. Y eso es lo que te vamos a enseñar en este diplomado maravilloso. Wow, Pau. ¿cómo lo vives tú? Bueno, pues como bien lo decíamos y lo hemos repetido, el liderazgo viene con cada uno de nosotros. No podemos ser líderes en un espacio y en otro no. Mónica lo explicaba de una manera muy clara, esos tres niveles de liderazgo. Entonces, desde ahí es el yo conocerme, yo saber qué necesito de todas las características que ya cada una ha mencionado, qué necesito yo para ser ese líder que yo quiero ser. Y recuerden, o sea, todo parte del autoconocimiento. Yo necesito saber cuáles son esas habilidades que necesito desarrollar o cuáles son esas competencias que yo ya tengo que necesito fortalecer, ¿sí? Pero siempre pensando en bienestar. Esa es desde mi punto. Gracias, Caro. Carito, y tú desde el punto de vista como empresaria, ¿cómo has manejado este tema del liderazgo? Creo que es algo que muchos aquí son también empresarias, emprendedoras y les encantaría también tener esa perspectiva tuya. Ha sido un proceso muy interesante, Sandrita, porque la verdad tengo la fortuna de trabajar con grandes líderes como clientas de la ciudad y es un reto de todos los días, ¿no? Porque es entender que incluso siendo líderes pasamos por cosas, que incluso siendo líderes queremos devolvernos, que incluso siendo líderes queremos decir, uy, no, yo mejor no me dedico a este plan A, sino que busco plan B, plan C, plan D. Pero cuando tú ya tienes esa posibilidad de tener herramientas y poder decirle, no, es que no existe un plan B, es que vámonos por el plan A y poder llevarlas todo el tiempo de la mano, porque yo creo que a todas las que estamos en esta sala, sabemos casi 40 personas, hemos flaqueado, incluso nosotras mismas, y poder decirle, no, mira, sí se puede, pero sigamos creciendo con. O sigamos buscando esto, o sigamos potencializando esto. Y es entender, Sandra, y yo creo que en ese espacio nosotras cuatro lo hemos entendido muy bien, es la capacidad que tenemos las mujeres de apoyarnos con mujeres. ¿Sí? Es algo que definitivamente, por las ideas que nos metieron en la cabeza y por los códigos, que no pasaba. Yo quiero contarte una historia cuando yo fui empleada, que eso fue hace ya más de 10 años que decidí, digo yo, pensionarme anticipadamente. Hay una competencia muy fuerte entre las mujeres. Entonces, yo no le cuento a, porque es que me quita el cargo. Yo no le cuento a esta, porque entonces lo que va a hacer es, uy, no, va a crecer y se va a notar más que yo. Y hay una envidia todo el tiempo entre las mujeres y fue lo que nos enseñaron. Sí, nos dijeron que éramos competencia y aprendimos a competir. Desde ese entonces, yo recuerdo cuando empecé en este cambio a estudiar temas de liderazgo, que lo empecé de una forma fuerte, llegó una de mis niñas y me dijo, jefe, ¿usted qué es lo que está haciendo? Yo podría haberle dicho, no, me cambié el peinado o estoy estrenando blusa, pues porque no quería que fuera mejor que yo. No, en ese momento yo dije, yo necesito también estar rodeada de buenas personas y le dije, mira, hice esta certificación, estoy haciendo este estudio, me leí este libro y empecé a duplicar esa información. Eso me ha servido un montón, Sandrita, para poder hoy acompañar a empresarias de la región, apoyarlas y aportarles, nada más que entendamos que entre todas nos podemos apoyar, sí, que entre todas podemos lograr más cosas y que juntas somos más fuertes. Entonces, una de las cosas del liderazgo femenino que definitivamente tenemos que tumbar es el tema de que tú no eres mi competencia. Yo te cojo de la mano, trabajamos juntas para lograr grandes cosas juntas. Y eso es lo que me ha servido como empresaria todo este tema de liderazgo. Yo quiero contarles algo y es que el tema de las mujeres es diferente, la comunicación y el liderazgo en lo masculino que en lo femenino.
Es más, cómo nos comunicamos nosotras es diferente, cómo sentimos nosotras es diferente, cómo manejamos nosotras las emociones es diferente. Y por eso este diplomado es especialmente para nosotras, las mujeres, para que nosotras podamos entender desde la empatía, ¿sí? Desde la empatía, desde esa sororidad, ¿por qué debemos de nosotras estudiar liderazgo para poder crecer en todos los ámbitos, en todos los ámbitos? Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo me preguntaron por qué enseñas tanto liderazgo enfocado en mujeres y por qué apoyas a las mujeres. Y la mayoría que estamos acá somos muy enfocadas a la línea femenina. ¿Y saben por qué? Porque es una realidad que aquí en Colombia tenemos una brecha salarial muy alta, que es casi el 24%. ¿Qué quiere decir eso para las niñas que están acá? Y es que podemos un hombre y una mujer aquí en Colombia haber estudiado lo mismo, tenemos el mismo cargo y muchas veces aquí en Colombia gana 24% más que nosotras las mujeres. Entonces ahí es donde tenemos que nosotras apoyarnos, ayudarnos y aprender más, prepararnos más, ¿sí? Porque si vamos a ver las estadísticas en las universidades, en pregrado son casi igual hombres y mujeres, pero en posgrado casi no. Y en doctorado muchos menos. Hay más hombres que mujeres. En cargos directivos aquí en Colombia, la mayoría son ocupados por hombres. Entonces hay que cambiar eso y eso no se cambia solamente diciendo, nos vamos, démonos la mano y nos vamos a ayudar. No, nos tenemos que preparar, muchachas. Nos tenemos que preparar y para eso estamos nosotras aquí. Porque es, no, si ustedes tienen en su idea en este momento que quieren estudiar, que quieren aprender, miren, estamos en manos de las mejores y estamos con un apoyo gigantesco que es de la Universidad ICESI de Cali. Entonces, aquí sí les quiero decir que no procrastinemos más esa idea que nosotros tenemos de estudiar y arrancar. Miren, 3 mesecitos, 4 mesecitos se pasan volando, se pasan volando. Y yo, bueno, quisiera ya pues como hacer como la última pregunta, pero antes, ¿sí? Que es una recomendación, pero antes sí quiero darle la palabra a las personas de la universidad que nos digan, bueno, cómo es, cuánto dura, cómo lo pago, si tengo descuentos, si no tengo descuentos. Ahí sí, Lina. Buenas tardes. Espero que estén disfrutando de este webinar. Bueno, les voy a mostrar un momentico una presentación pequeñita. Este diplomado, el diplomado de liderazgo femenino, bueno, este webinar hace parte de la unidad de educación continua de la Universidad de ICESI y este tema lo vamos a tratar en el diplomado de liderazgo femenino. Este programa inicia el 18 de julio. Tiene una duración de 96 horas, aproximadamente 3 meses. Es presencial. Todo el tema de liderazgo nosotros pues lo manejamos en esta modalidad y las clases son los martes y jueves. Para los participantes a este webinar tenemos el 20% de, el 10%, perdón, 10% de descuento y les voy a mostrar entonces una presentación pequeñita. Bueno, quiero mostrarles. Bueno, los descuentos que manejamos, porque de pronto muchos de los participantes a este webinar son egresados de la universidad. Nosotros manejamos unos descuentos especiales para los egresados del 15%. También tenemos descuentos por recompra. Hay muchas personas que participan en uno de nuestros diplomados y en el mismo semestre quieren participar en otro, entonces para estas personas tenemos el 20% de descuento y también manejamos un descuento por grupos empresariales cuando son 2, 5 y 10 participantes. ¿Listo? Bueno, también tenemos una financiación para las personas que de pronto no disponen del dinero para ingresar ahorita, pues ya que el programa inicia en 3 días. Tenemos una financiación directa con la universidad, tiene una tasa de interés del 1%. También tenemos la opción de que paguen el 50% del valor del programa y el 50% restante en un mes. También, pues para las personas que van a ingresar por medio de la empresa, con una carta de compromiso podrían ingresar. También recibimos
pagos por medio de cesantías. Le recuerdo la fecha de inicio, 18 de julio, el valor de inversión es 2.842.000 pesos y pues ahí está el 10% de descuento para los participantes al webinar. Gracias, coach. Ah, bueno, si quieren más información del programa, en el chat les estoy dejando mi WhatsApp y aquí les amplío la información. Gracias. Mira, están preguntando que si es online o presencial. Bueno, respondo yo, es presencial. ¿Y por qué, Erika? Y yo creo que existiría la posibilidad, pero ¿por qué decidimos hacerlo presencial? Porque las cuatro usamos herramientas muy prácticas. El diplomado es casi que 90% práctico. Y pues obviamente cuando pasamos a hacerlo virtual, se pierde un poco todas esas experiencias que hemos creado para ustedes. Entonces, pues definitivamente, si es una petición, evaluaremos con educación continua de la universidad la opción de hacerlo virtual, pero fue más nuestra petición como docentes, como entrenadoras, de decirles, venga, hagámoslo presencial porque las experiencias lo ameritan. Están Ahora sí, Moni. preguntando. Están preguntando por lo del descuento. Bueno, listo. Está súper chévere la información. Mejor dicho, hay que aprovecharla de una vez. Y bueno, tengo la última pregunta, mis niñas, y es, ¿qué recomendaría cada una de ustedes a estas mujeres que están aquí conectadas, que quieren comenzar o seguir creciendo en este camino de liderazgo? Porque acuérdense algo, que todas somos líderes. Todas somos líderes porque lideramos nuestra vida, ¿sí? Entonces, este curso es para todo, este diplomado es para todo el mundo porque todos somos líderes. Si tú quieres crecer en algo, tienes que primero crecer tú. Entonces, ¿qué recomendaciones les harían? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, yo lo primero que les diría es, conozcámonos, aceptémonos, no le tengamos miedo a nuestras emociones, permitamos que a partir de ahí tomemos las mejores decisiones para nuestra vida, llevemos a buen puerto todos esos proyectos que queremos tener en nuestra vida, poder liderar una familia de una manera sana, creando vínculos sanos en los mismos entornos diferentes al hogar. Que seamos personas que con nuestro empuje, con nuestras ganas, con nuestro ejemplo, como bien Mónica lo ha repetido varias veces, podamos de verdad influenciar en la comunidad afuera, ya habiendo llegado a estos niveles anteriores. Entonces, esa es la invitación. Y para eso, el diplomado. Muchas gracias. Yo Bueno, diría que, Moni. ah, bueno, ¿quién va? Dale, Dale. dale, dale, Sandra. Bueno, yo diría que tenemos que ahí, cuando queremos dar un paso tan importante, porque avanzar en este mundo de liderazgo es una responsabilidad enorme, porque avanzar en el tema de liderazgo es saber que tú estás influenciando a otras personas siempre en busca de algo positivo para sus vidas. Es una gran responsabilidad y como es una responsabilidad tan enorme, es seguir permanentemente educándonos, estudiando, aprendiendo de las personas que nos rodean, relacionándonos con aquellas personas que nos pueden aportar cada día más, o sea, buscando tener un círculo cercano que realmente nos eleve siempre por encima, y a medida que más tú tengas información, experiencias, conocimiento, todo lo que te eleve, tú vas a poder elevar a otros y de eso se trata este tema del liderazgo, así que seguir en constante búsqueda del conocimiento y el aprendizaje. Bueno, en mi caso, Moni, yo quisiera incluso hablarles un poco desde el corazón. Es decirles, comiencen hoy, comiencen ya. No sigan dándole plazos a lo inaplazable, porque créeme que el resultado de tu no tomar acción ya es tu vida, no es la vida de nadie más. Tú puedes decir hoy, sí, bacano lo que me dijeron estas cuatro mujeres, súper chévere, yo lo tengo programado por allá para el 2026. Está bien, finalmente son los resultados de tu vida. Pero si definitivamente tú comienzas a dar ese paso, que puede que te cueste y que te cueste en términos de tiempo, en términos de esfuerzo, en términos de dinero, pero si tú comienzas a dar ese paso,
Nosotras te podemos garantizar, porque hemos vivido, de que te vas a transformar, de que definitivamente vas a transformar tu vida. Y cuando tú te transformes, va a transformarse tu familia, va a transformarse tu papel como madre, va a transformarse tu papel como esposa, como amiga, como hija, como empresaria, como empleada, lo que sea que tú estés haciendo, porque vas a empezar a sentirte y a ser diferente. Entonces, definitivamente, no des más espacio. Sea con la universidad, sea con nosotras, sea con otras opciones que tengas, esta es la mejor, pero sea con cualquier otra opción que se te ocurra, hazlo. Hazlo porque hay una frase muy fuerte, pero que me encanta y aprendí de uno de mis mentores, es que si te parece o te cuesta la educación, prueba con la ignorancia. Es fuerte, lo sé, pero definitivamente el resultado de tus decisiones hoy están construyendo tu vida de mañana. A veces nos quedamos en el... Pero ¿por qué será que a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué será que yo no logro lo que quiero? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Es que resulta que tú ayer construiste la personita que eres hoy. Y tú hoy estás construyendo la personita que vas a ser mañana. Así que el momento es hoy. No es mañana, ni pasado mañana, ni en un mes, ni el próximo año, menos. Porque hoy te estás jugando la transformación y el resultado de cada uno de tus días. Gracias. Bueno, yo quiero terminar con algo. Muchas veces decimos, ay, pero ¿por qué mi amiga tiene tanta suerte? Ay, ¿por qué mi amigo tiene tanta suerte? Vea, eso lo llaman, eso tiene el mejor marido, el marido es súper juicioso, eso tiene el mejor trabajo, eso le está yendo súper bien en su emprendimiento. No, la suerte no existe. La suerte es la intersección entre qué. Entre la preparación y la oportunidad. Este puntico que hay en la mitad, eso se llama suerte. Entonces, tú puedes tener, ¿sí?, una oportunidad y si tú no estás preparada, no vas a poder hacerlo. Entonces, hay que prepararnos para que cuando te llegue la oportunidad, tú lo hagas. Y si no te ha llegado todavía, pues estés preparada para buscarla y crear esa nueva oportunidad. Y este es el momento. Y bueno, no sé si tengan preguntas ahí en el chat, aquí vamos a estar nosotras para poderles contestar lo que ustedes necesiten, aquí estamos. Ahí habían varias preguntas, ¿no? Profe, la pregunta más común o la que estoy viendo más es si hay, en alguna oportunidad lo vamos a hacer virtual. Bueno, ahí sí ya hablamos y después les comentamos a todas. Ahí la otra pregunta es lo de la carrera, ¿no? Sí, aquí decía, ¿al diplomado requiere alguna carrera profesional en específico? No. No. El horario que manejamos va a ser martes y jueves. Comenzamos este jueves y es de 6 a 9. Sí, 6 a 9. 6 a 9 todos los martes y jueves hasta no recuerdo qué día de noviembre. En noviembre, el 5. Hasta el 5 de noviembre. Hasta el 5 de noviembre y vamos a tener un final espectacular. Miren, de las cosas más bonitas que uno tiene en estos espacios es el relacionamiento que uno hace. Por eso en el liderazgo era tan importante, pues si dijimos que para iniciar este presencial, para que ustedes se conozcan, para que crezcan, para que hagan negocio juntas, ¿cierto? Es muy, para que nos impulsemos mutuamente. Va a ser un diplomado muy, muy, muy especial. Y en las primeras dos clases son muy importantes, ¿saben por qué? Porque así como cuando en las empresas uno mide un proceso. O sea, uno mide el proceso, hace una estrategia y al final vuelve y mide para saber cómo creció, como estaban diciendo ahorita mis compañeras. Entonces, ahora vamos a medir cómo estás tú en ese nivel de liderazgo y qué es lo que tú debes de trabajar. Porque nosotras en nuestra vida no medimos nuestras cosas. Entonces, ahí es donde vamos a estar nosotros para apoyarlas a ustedes en esa medición y en esas estrategias de mejoramiento. Y puede que aquí no todas saben y de pronto las niñas se vayan a enojar conmigo, yo sé que no, pero el último día hemos planeado una actividad súper chévere y ese último día la idea es que estemos las cuatro con ustedes. No me hagan mala cara, por favor, pero la idea es que ese día cerremos las cuatro, las vamos a acompañar y créanos, de verdad, como decía Moni,
Hemos creado un diplomado de ensueño, o sea, lo hemos creado con amor, donde ustedes van a aprender un montón, ¿sí? Donde van a salir con muchísimas herramientas, donde se van a descubrir muchísimas cosas de ustedes que no tenían ni idea, donde probablemente también nosotros vamos a aprender muchísimas más de ustedes, pero ha sido creado especialmente para ustedes. Entonces, pues nada, las invitamos, las esperamos a todas, sí. Sabemos que es encima, es este jueves, pero la universidad con Lina ya les dijo varias opciones para que ustedes puedan participar. Y pues nada, estamos entregando todo para que esto sea grandioso. Sí, es la primera vez que se lanza este diplomado, correcto. En la universidad sí, pues como contó Moni ahora, nosotras hacemos muchos temas de liderazgo, llevamos ya un tiempo enseñando liderazgo. La que más lleva enseñando liderazgo claramente es Mónica, pero lo hacemos por aparte. Pero así, unidas estas tremendas mujeres juntas, haciendo algo creado para ti, es este diplomado que tenemos con la Universidad ICESI. Entonces, pues bueno, si no tienen preguntas, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Nos encantó este espacio, yo creo que nos lo disfrutamos. Como les dije al principio, esto es más una reunión de amigas contando nuestra transformación desde nuestra historia. Y pues todas las preguntas que puedan hacer, Lina les colocó un link para que le puedan hacer las preguntas y las esperamos a todas en el diplomado. No sé si Moni, Sandrita, Pau quieren decir algo más para hacer. Muchísimas gracias y estaremos muy felices de estar con ustedes. Y las esperamos. Esto es único, exclusivo, así como para ustedes, que ustedes son únicas y exclusivas y se lo merecen. Y se lo merecen. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao.